¿qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos una vez más a Hablemos de SIDA. Para mí es un placer contar con su compañía ahí a donde quieran que estés. Mi nombre es Ivania Madrid y me encuentro con Luis Linares. Mucho gusto de compartir otro programa con vos y también con nuestros amigos. Ya es el segundo programa que estamos al aire y verdaderamente que hoy estamos al aire. Estamos al aire porque nos hemos venido aquí al Parque Cuscatlán para transmitirle y que ustedes tengan un ambiente diferente para ponernos atención aquí en una temática muy interesante que les traemos. Sí, vamos a estar hablando de un tema muy interesante, mentiras y verdades sobre el VIH, para que podamos compartir y conocer más, porque la información es la base de todo. Sí, porque muchas veces estamos mal informados y creemos una mentira, que nosotros creemos que de verdad el VIH puede transmitirse de determinadas maneras que a veces son hasta absurdas. Así es, Iván, y es que la población salvadoreña se caracteriza porque siempre se deja llevar por mitos. Entonces es como una de generación en generación, que la niña Conchita le dijo a la niña Rosita y así va de persona en persona hasta que llega a nosotros y lo aceptamos como verdad. Entonces estamos a veces muy equivocados. Sí, porque yo me acuerdo una vez, hace mucho tiempo, que andaba un rumor que tuvieras cuidado cuando ibas al cine, porque si vos ibas al cine podría haber una butaca que podía tener un alfiler que tenía sangre con VIH, y si vos te sentabas y el alfiler se te metía, ya la regaste porque te ibas a morir. Y lo peor, como que si fuera instantáneo, ¿verdad? Que hoy te puyas, hoy te morís, cuando no es así. Con mi hermana siempre íbamos y tocábamos la butaca, y cuando sabíamos que no había ningún alfiler, entonces nos sentábamos. No, y también estaba la del mal llamado inyectacida. Ah, sí, esa? Sí, el inyectacida. Ah, sí, mamá no me dejaba poner un pie fuera de la casa porque decía, no, te va a inyectar el SIDA, el inyectacida. Entonces yo me quedaba así como, ¿qué onda? O sea, ¿será verdad o no? Entonces uno, cosas como esa, uno las va acumulando y va después, cuando va creciendo, va diciendo, bueno, ¿será verdad lo que dicen ellos o lo que dicen ellas? Entonces uno tiene que aprender a reflexionar y a informarse. Y es por eso que hoy en Hablemos de SIDA, sí, te vamos a informar. De hecho, vos me contaste una anécdota que te pasó con esa del inyectacida. Ah, contanos, porque está chistosísima. Lo hubiera hecho la bulla. No, yo recuerdo en mi tiempo de escolar, ahí te estoy hablando por noveno grado. Ajá. Fíjate de que me habían dado las características de cómo era, de que era alto, que andaba siempre formalito, con una Biblia en la mano. Entonces, da la casualidad que nosotros siempre pedíamos ride para ir al colegio, a la casa o viceversa. Entonces yo me subí a un pick-up que nos ofreció darnos ride, y cuando vamos viendo, de repente, cuando el mismo hombre, o sea, las mismas características, era alto, bien formalito, y también tenía la Biblia en la mano. ¡Dios mío! ¡Saltémonos del carro! Y empezamos a saltarnos uno por uno. Fue de verdad bastante, nos dolió más el porrazo que nos dimos, que después nos dimos cuenta de que tal vez no hubiera sido así. Pero para ya no dejarnos engañar, te hemos preguntado a médicos calificados acerca de los mitos, las verdades y mentiras del VIH. Veamos. Vamos. No, no es cierto. Está comprobado que el VIH no se transmite por la picadura del zancudo. Sin embargo, siempre es importante hacer el llamado a la población que pongamos en práctica las medidas de prevención, porque hay otras enfermedades como dengue, que es epidémico en El Salvador, y paludismo también, que sí se pueden transmitir por la picadura del zancudo. Entonces siempre es bueno tomar las recomendaciones al respecto. Tampoco es cierto. Está comprobado también que no se transmite de esa forma. Siempre es bueno tener medidas higiénicas que van a ir en pro de nuestra salud, pero no, el VIH en nuestra población, en el 90% de los casos, se transmite vía contacto sexual. Comprobado que no se transmite a través de utensilios como vasos, platos, cucharas, tenedores, cuchillos. No se transmite así. No es cierto, es totalmente falso, no es esa la forma de transmisión. Y también es importante que la gente sepa que puede convivir con una persona que vive con el VIH de forma rutinaria, como con cualquier persona que no es portadora del virus. Nosotros lo hacemos todos los días. Le damos la mano a hombres y mujeres que viven con el VIH, los abrazamos, puede haber un beso social, que es el beso de mejilla a mejilla, y no pasa absolutamente nada. Departimos en reuniones, en comidas, por cuestiones de trabajo, y son personas normales que pueden convivir perfectamente. Sin duda alguna, hay muchos mitos y mentiras detrás de la pandemia del VIH, pero qué bueno que este experto en la materia pudo aclararnos parte de esa duda.
qué bueno que siempre hay gente conocedora del tema que está dispuesta a brindarnos sus conocimientos para que nosotros también tengamos una amplitud más grande. Bueno, me parece importante también que reflexionemos cómo nosotros podemos ayudar a estas personas que viven con VIH, cómo podemos tener o brindarles más apoyo y sentir verdaderamente cómo están ellos en su interior. Por eso, Luis, es importante insistir en que conozcamos las verdaderas formas de transmisión del VIH. Pues en cómo se transmite el VIH es que caemos en el error de discriminar a las personas. Y acordate, Ivania, que el VIH es el único que verdaderamente no discrimina a nadie. Esperamos nosotros que después de este programa, población informada también no discrimine a las personas con VIH. Así que, Ivania, ya sabes, ya no vayas a creer en esas butacas en los cines que tienen jeringa. Y vos tampoco en el inyectacida, ¿eh? No, está bueno. Por esa razón tenemos en esta ocasión que incorporarnos a esta temática, a educarnos y aprender mucha información que tendremos en este programa. ¿Qué te parece si vemos un reportaje? Ok, vamos a ver el poder de un abrazo. Veamos. En El Salvador existen muchos mitos y estigmas alrededor del VIH. El 47.8% de las personas infectadas tiene temor al rechazo. Es por eso que aceptar ser VIH positivo se convierte en un reto. Joaquín Cáceres conoce bien esta realidad, puesto que hace 17 años le diagnosticaron ser portador del virus. En un principio, palabras como miedo y culpabilidad hicieron eco en el corazón de este salvadoreño, quien al final del túnel encontró la luz idónea para llevar su vida. El conocimiento y apoyo que encontró en este lugar fue importante para que Joaquín comprendiera que vivir con VIH no le impide sonreír, tener amigos y trabajar día a día. La vida de Joaquín no está llena de rutinas de escritorio, puesto que para él trabajar para que la población salvadoreña esté informada adecuadamente sobre el VIH es sinónimo de orgullo. Pienso que la juventud es importante que conozca sobre esta situación porque en mi época yo no tuve esa oportunidad. Y ahora que existen estos espacios de las diferentes organizaciones como Entre Amigos, por ejemplo, es una forma de poder accesar a todos esos servicios de información y que uno realmente pueda protegerse y ser responsable con su sexualidad. Pero Joaquín no siempre tuvo esta sonrisa. Él recuerda que cuando conoció que era VIH positivo, no quiso contárselo a nadie. De momento que a mí me diagnosticaron, realmente me sentí confundido y sí, con mucha vergüenza, pero también con miedo, ¿verdad? Por el hecho de que pensaba más en mi trabajo, de lo que yo, qué iba a pasar, ¿verdad? Después de eso, aún a pesar de que yo no sabía de información, pero yo pensé de que era del otro mundo. Bajo este escenario, son diversos los aspectos sociales y culturales que obstaculizan que la ciudadanía esté mejor informada sobre las distintas formas de transmisión. Pues la gente siempre dice que el VIH se transmite a través de los abrazos, de los besos, de las caricias, y realmente eso es una creencia, ¿verdad? Es por falta de información. La educación y la sensibilización constituyen la piedra angular de la mayoría de instituciones que trabajan en la prevención del VIH. Por otro lado, para las personas que viven con el virus, la preocupación se extiende a escenarios muy complejos, que van desde no poder incorporarse al mercado laboral hasta el rechazo en el seno familiar. Tiene temor hasta que la familia ya no lo vaya a querer tener en casa, porque son cosas que las hemos sufrido en carne propia, ¿verdad? En nuestros hogares, porque en mi caso, en mi hogar, cuando se dieron cuenta que yo tenía VIH, mi propia familia ya me quería tener en casa. Al igual que Joaquín, Delmi, Dorcas y Guadalupe, son miles los salvadoreños que resienten en carne propia los prejuicios sociales que se construyen alrededor de la enfermedad. ¿Somos conscientes de lo que viven las personas con el virus? ¿Cómo se sienten frente a un mundo lleno de discriminación? ¿Estamos seguros de cómo tratar a alguien que posee esta enfermedad? Son algunas de las preguntas que debemos responder cuanto antes.